Bueno, compañeros, pues como he comentado antes, hoy estamos aquí en las playas de Torró, venimos a buscar la anchova. Vamos a intentar otra vez tentarla. Algunas se están viendo, pero están muy durillas este año. Otro año, la verdad, ha sido mucho más fácil dar con ellas. Os voy a explicar cómo busco yo en este caso la anchova. Hay muchas maneras de ponerla, con cebo muerto, con vivo, hay un montón de formas. Yo os voy a explicar, que ya en otros vídeos también os he comentado, cómo pongo para la anchova el cebo, y en este caso vamos a utilizar sardinas. Y en este caso, bueno, os voy a enseñar un poquito el material. Pues por aquí, Sabito Juniors, si enfocas. Pues nada, tenemos por aquí un cartuchito de sardinas. En este caso, las sardinas que hemos comprado, hemos pedido que sean sardinas gorditas, ¿vale? Porque las vamos a partir por la mitad, entonces prefiero que sea una sardina gordita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo realizo yo el tema del encarne de este cebo? Hay mil maneras, cada uno tiene sus truquillos, pero bueno, en este caso os voy a comentar cuál es el que yo utilizo o cómo yo lo utilizo. Tenemos la sardina y la vamos a partir por la mitad. Podemos utilizar tanto la cabeza como la cola, una u otra, la verdad que van muy bien. Yo prefiero las colas, pero a la hora de tener picadas en otros momentos, tanto uno como otro me ha dado muy buen resultado. Pero bueno, en este caso vamos a empezar utilizando colas, y cuando se acaben las colas utilizaremos las cabezas. Confío. Tenemos la cola y la vamos a encarnar con una aguja de sardina, ¿vale? La podemos hacer de diferente manera, pero para que esté más cómodo, la aguja de sardina es la que tiene aquí el pliegue, ¿vale? Para que luego a la hora de ponerlo en el anzuelo no sea más fácil. Entonces, vamos a intentar en la sardina buscar la espina central, ¿vale? Vamos a tentar, y donde tenemos la espina central, metemos la aguja para que la espina central nos ayude a mantener lo que es la sardina y no se nos rompa la carne, ¿vale? Entonces, atravesamos la sardina con la aguja, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que poner el anzuelo. Para el tema de las anchovas, es un pez que tiene unos dientes muy potentes, muy afilados y cortan mucho. Entonces preparamos unos bajos, en este caso yo los preparo de esta manera. Hay mil maneras de lo mismo de cortarlo, pero en este caso yo lo preparo así, ¿vale? Es un bajo que tiene aproximadamente un poquito más de una cuarta, en el cual metemos dos anzuelos encontrados, ¿de acuerdo? Que ahora veréis por qué. Con cable de acero. Este cable de acero en este caso es de 60 libras, pero podemos montar más gordo o más fino a gusto de cada uno. La idea en este caso es pasar la sardina. Ya he pescado una sardina. Y eso. Pasamos la sardina por la aguja. En este caso metemos lo que es el ojal aquí en el pliegue que tiene la aguja para que sea fácil. Y ahora bajamos la sardina con un poquito de maña, porque claro, vamos a atravesar la espina, que es algo muy finito. Seguimos atravesando, y la idea, que por eso es los anzuelos encontrados, es que se queden de esta manera, uno enfrente de otro puesto. Así tenemos, dijéramos, más cubierto lo que es la parte de la sardina. Una vez que tenemos la sardina con hilo elástico, lo que vamos a hacer es darle vueltas para darle un poquito de firmeza a las sardinas. Siempre en este caso mejor utilizar sardinas frescas que sardinas saladas o congeladas, porque las frescas siempre van a estar más fuertes, y lo que nos interesa es la sangre de las sardinas, que es lo que va a llamar la atención. Una vez que hemos liado lo que es la sardina, ¿vale? Ya tenemos montado el tema de la sardina con su hilo elástico, y ahora necesitamos que esto flote. Para ello hay gente que le mete polispan por dentro, flotadores por dentro. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es montar un trozo de corcho, un polispan normal y corriente, de las cajas de corcho, de cualquier cosa que tengamos, de cualquier corcho que tengamos a mano, y hacemos el mismo procedimiento. Metemos la sardina, la aguja de la sardina por el corcho, y lo que es el tema del bajo de acero lo volvemos a atravesar, dejando de esa manera lo que es el corcho pegado a la sardina. Eso es lo que va a hacer que cuando caiga en el agua se va a quedar flotando. Esa es la idea. A este trozo de acero, que es el que utilizamos para que la anchova no se lo coma, no lo parta y podamos capturarla, le vamos a añadir un hilo, que en este caso voy a utilizar un 60. Dependiendo de las playas tendréis que utilizar más o menos distancia o largura de ese bajo. Yo aquí más o menos le voy a poner un metro más de este hilo para hacer el cual un poquito más largo, ¿de acuerdo? Pues nada, preparo
los bajos, vamos a montar todas las cañas con el mismo sistema y nada, y a ver si hay suerte. ¿De acuerdo? Compañeros, pues vamos al lío.